Ya está con nosotros Daniel Sanjeado, los desechos de la semana. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Gracias, muy buenas noches. Esta semana algunos partidos rompieron alianzas en el Senado y allá ya no saben ni lo que dicen. Así como meter las manos. Tampoco lo explico en los desechos de la semana. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, sobre todo cuando eres Barack Obama y ya no tienes que estar batallando con Donald Trump. Cody, cuando remontes tu primera ola y toda la isla te esté mirando, ¿cómo crees que será? Será increíble, en serio, será la mejor ola de mi vida y espero estén grabando porque querrán verla una y otra y otra y otra vez. Será fabulosa. ¡No puedo ver! Pero acá el presidente estadounidense trae a todos a mecate corto. Tanto así que algunos ya sugieren ponerle pájaros en el alambre. Si ya saben cómo se pone Donald Trump, ¿por qué no lo graban? Sáquenme, dejan sola, así ya me conocen. Sí, ya te conocemos. Ya todo lo llenas tú. Yo no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz. Las coplas del maestro Carrillo le vienen como anillo al dedo a lo que queda del PRD, que esta semana se quedó solo en el Estado de México, cuando el PT de Alberto Anaya les dio las gracias, aunque ellos lo niegan. Nosotros no hemos conocido y tampoco hemos recibido en ningún momento ninguna documentación oficial para decir que el PT ha roto la alianza en el Estado de México. Soy amor que a fuerzas se ha metido, soy una simple comparsa y por eso me voy. No se me agüite, don Ángel. Quizás será un alivio para dos fracasos. Así que mejor vámonos al Senado, donde algunos ya no saben ni en qué día viven. Siendo las 11 de la mañana con 13 minutos del martes 31 de enero de 2017. Perdón, es que me dieron la clausura, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal, lunes? Es que te di la inauguración. Ahora sí, para bueno. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar. Otros ya no saben ni lo que dicen. Que hemos cerrado filas y le hemos decidido a Estados Unidos. ¿Cómo es este ignorante? ¿Cómo es este inculto? ¿Cómo dijo? Le hemos decidido a Estados Unidos. Usted sí que sabe cosas, patrón. Pues tampoco puede uno desnegar que en este oficio se aprende mucho, joven. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por la oportunidad que tenemos de tratar gente de altura. Sí. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los que vemos todos los días, de la alta finanza, de la alta política, de la alta sociedad, que constituyen por sí solas las fuerzas vivas del país. Ya, que no se diga más y que hable Barbosa. El senador Barbosa es Miguel Barbosa, porque no me caen bien los que hablan de sí en tercera persona, ya se oyen muy mamones, ¿sí? Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué payaso eres? Ah, qué don Miguel. Ahora sí le vamos a dar toda la razón, porque ante esas declaraciones, ni cómo meter las manos. Chapultepec y patria, enlazados quedaron en abrazo inmortal. Ya soy muy mamones, ¿sí? Gracias, Javier. Buenas noches. Ya estoy como los de la nota, ya no sé ni lo que digo. Buen fin de semana. Bueno, allí tienen ustedes Daniel Sanjeado con los desechos de la semana.